Hace un tiempo les había compartido de estas sopas sabor teriyaki. Bueno, pues ahora vamos a probar la de sabor arrachera toreada. Vamos a ver qué tal. Dice que vamos a levantar la tapa hasta la mitad y vamos a retirar la salsa que trae adentro. Luego vamos a agregar 2 tazas de agua hirviendo de 500 mililitros y vamos a tapar. Vamos a utilizar el turbo drenado para vaciar el agua. Este es el turbo drenado. Vamos a hervir el agua y ahorita regresamos a ver qué tal. Una eternidad más tarde. La verdad es que lo poco que he probado ahorita de la salsa está bastante picosa, pero se me antojó ponerle un poquito de cebollita con cilantro, ya que así viene como que en la portada con un poco de cilantro, a ver qué tal. No le quiero poner más porque quiero probar la pasta, pero siento que también con unos trocitos de aguacate quedaría delicioso, así que vamos a probar. Pica un poquito. Pero está riquísima esta salsa, de verdad. Tiene como un toque un poquito dulce, picoso, saladito. Está muy buena, muy buena. Me falta probar la de camarón fuego. A ver qué otro día la compramos. Valecito de la felicidad, se los recomiendo. Un 20 de 10.